Hola y bienvenidos a mi canal. Y si hacemos unas galletitas de limón, vamos a necesitar harina, mantequilla, azúcar glass, jugo de limón, ralladura de limón, un huevo, pizca de sal y opcional un saborizante de limón. La lista completa te la dejo en la cajita de información. Lo primero que hice fue tamizar la harina, añadirle la sal y reservarlo. Agregué la mantequilla a la batidora y batí a velocidad media durante 2 minutos con la pala. Pasado este tiempo, agregué el azúcar glass y la tamicé. Es muy importante que no haya grumos ni de azúcar ni de harina para que las galletas queden muy lisas y suavecitas. Y primero lo mezclé un poco con la mano, porque no queremos una nube de azúcar por toda la cocina. Volví a poner la pala y lo batí un par de minutos a la velocidad mínima. Después subí a media velocidad por otro par de minutos. Bajé la velocidad nuevamente y le agregué el huevo, el jugo y la ralladura de limón. Seguí batiendo por otros 3 minutos hasta que vi que todos los ingredientes se integraron. Agregué unas gotitas de saborizante artificial de limón para potenciar más el sabor. Cuando todo estuvo muy bien integrado, es momento de agregar la harina. Esta se agrega a cucharadas, poco a poco y en la velocidad mínima de la batidora, y se deja batir solo hasta que no veas restos de harina en el fondo del bowl. Evita sobrebatir la masa para que las galletas no queden duras. La masa debe de quedar blandita y suave y cuando formes una bolita no se te debe de pegar en las manos. Separé la masa en dos partes iguales. Puse una de las partes en un parchment paper. La aplasté un poco y puse otro papel parchment por encima. Y la estiré con un rodillo especial para galletas. Este rodillo tiene unas argollas en las orillas de 4 milímetros de altura y es para que la masa quede del mismo nivel. Cuando estuvo completamente estirada, la puse en una charola y la llevé al congelador por 15 minutos. Hice exactamente lo mismo con la otra mitad. Pasados los 15 minutos, la saqué del congelador, le quité uno de los papeles y es momento de cortar las galletas. Estoy utilizando un cortador cuadrado de 4 centímetros y medio por cada lado y tiene un diseño de ondas por la orilla muy chulo que le dan muy buena vista a las galletitas. La masa que me iba sobrando la volví a utilizar, la volví a hacer bolita y las tiré otra vez y la llevé nuevamente al congelador, pero esta vez solo por 10 minutos. Es tiempo de precalentar el horno a 170 grados centígrados o 340 grados Fahrenheit. Las galletas cortadas las iba colocando en una charola para horno con parchment paper y cuando llenaba una charola la metí a hornear por alrededor de 10 minutos, hasta que vi que estaban doraditas por las orillas. Las saqué y las dejé enfriar en una rejilla. Una vez frías, las pasé de la charola directamente a la rejilla para evitar que las galletas se suden. Con estas cantidades y este cortador, me salieron 102 galletitas. Para decorarlas, voy a hacer un royal icing sabor limón. La receta te la dejo en la cajita de información. Primero, cerní el azúcar glass. Cerní el merengue en polvo. Le agregué una cucharada de jugo de limón y una cucharada de agua. Lo batí un poco con el batidor apagado y hasta que vi que no había riesgo de que el azúcar saliera volando, lo prendí. Y estuve batiendo por alrededor de dos minutos. Cuando vi que estaba empezando a espumar, agregué unas gotitas de saborizante artificial de limón y estuve batiendo por otros cinco minutos más hasta que vi que la mezcla empezó a espesar un poco. Normalmente para decorar galletas me gusta batir más el royal icing hasta ver que no corre el líquido. Pero estas galletitas solo las voy a rociar por arriba, por eso lo necesito más líquido. Coloqué una manga pastelera en un vaso alto para rellenarlo con el royal icing, pero no le corté la punta ni voy a usar ninguna duya en específico. Si no tienes manga pastelera, puedes usar una bolsa Ziploc. Coloqué toda la mezcla en la manga y ahora sí voy a cortar la punta para rociar las galletas, las cuales coloqué muy juntitas en una charola con parchment paper. El sabor a limón de estas galletitas es tan delicioso que no necesitan mucha decoración para que te queden espectaculares. Gracias por ver el video. Dale like y déjame en los comentarios si te gustaron las galletas y suscríbete para más recetas. Bye.